Bandicoot 2. Cortex Strikes Back. No, guacho, así no. ¿Tenés menos ganas de vivir? Por favor, así se dice. Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back. Creo que lo dije bien. Como sea, chicos, estamos acá en Crash Bandicoot 2. Tenía unas ganas de empezar, pero no saben las ganas que tenía. Este es mi juego preferido de todo Crash Bandicoot, porque fue el primero que jugué y aparte el que más jugué. Tenía dudas de jugarlo en inglés o en español, pero bueno, vamos a jugarlo en español porque así vemos un poco la historia, porque este juego tiene un poco más de historia que el otro. Y lo que no me gusta, capaz, lo que me incomoda son las voces en español. Es que yo crecí con las voces en inglés y saltar al español es como algo raro. Así que déjenme en los comentarios a ver qué opinan ustedes. A mí me gustaría subtitularlo, pero tardaría mucho eso. Así que bueno, vamos a arrancar y acá me callo, así escuchan el juego. Pero la voz es totalmente diferente, no me gusta. Bueno, vamos a intentar adaptarnos un poco, ¿no? ¡Cristales! ¡Claro! ¡Uy! Esto sería a continuación de Crash Bandicoot 1, donde derribamos a Cortex. Pero doctor Cortex, si me permite, para conseguir todo el poder necesitamos no solo el cristal maestro, sino los otros 25 cristales esclavos de la superficie. ¿Cómo piensa conseguirlos si ya no nos quedan fuerzas operativas terrestres? ¡Idiota! ¿Crees que no sé lo que pasa? Si no nos quedan amigos en la superficie, tendremos que buscar un enemigo. ¡Crash! Me he quedado sin pilas. Anda, hermanito, haz algo útil y tráeme una nueva. ¡Qué irritante que es! ¡Cómo la odio! Esta es Coco, la hermana de Crash, y la voz en español no me gusta nada, la verdad que es bastante irritante. Aunque en inglés creo que también es igual. A ver si le puedo pegar o algo. No, no le puedo pegar. Bueno, chicos, acá arrancamos. Esto sería como el inicio, aunque este inicio se lo podemos saltar. Pero no, vamos a jugarlo todo. Uy, ya me caí, me voy a morir. Dios mío, qué gana que tenía. A ver qué puedo hacer. Esto, puedo deslizarme por el piso, que eso me hacía mucha falta en Crash Bandicoot 1. Al menos cuando empecé me incomodaba bastante. Ahí están llamando a la puta madre, están llamando por teléfono. Y una cosa más, está lloviendo acá en mi casa, o sea, en mi casa no. Está lloviendo donde vivo yo, así que capaz se escucha la lluvia de fondo, o los truenos, o lo que sea. Espero que no se me corte el internet, así subo el capítulo hoy. A ver, matamos a este armadillo, como siempre, Crash. Matando a los animales, pobre animales indefensos. Son malvados, Crash. Ah, una cosa, vamos a bajar un poquito el volumen. A ver, opciones. Vamos a bajar un poquito el volumen de los efectos. Bueno, un poquito no, un pocazo. Lo voy a dejar a la mitad. Ustedes déjenme en los comentarios qué opinan, si la subo un poco o no. Yo, para que se escuche la música de fondo, que amo el soundtrack de este juego, la verdad, lo amo. Y mi personaje preferido es Enshim. Recién lo habían pasado y no me gustó mucho la voz que tuvo. A ver, acá supuestamente me va a llamar Cortex. A ver. Yo la verdad no me sé la historia. Vaya. Pero si es Crash Bandicoot, bienvenido. Siento haberte hecho venir tan bruscamente, pero supongo que hubieras rechazado la invitación por escrito. Necesito tu ayuda. Hay 5 puertas a tu alrededor. Detrás de cada puerta hay un cristal bien escondido. Cristales como este. Tráeme los cristales, Crash. Eso es todo. Estaremos en contacto. Y Crash, al ser tan inocente, va a traer los cristales. Bueno, chicos, acá estamos en el Warp Room. Tenemos este nivel. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 niveles tenemos. Y acá donde guardamos el juego. Ya podemos guardar el juego cuando queramos. Bueno, vamos a entrar a Turtle Boots. Algo de tortugas, árboles de tortugas. No entiendo un carajo inglés, perdón. A ver, vamos a empezar. Vamos a empezar con el primer nivel, que creo que llueve. Creo que llueve como acá. ¿Llueve o no llueve? Sí, llueve. Me encanta este nivel. El primer nivel lloviendo, o sea... Es raro, nunca jugué un juego donde empezamos con un nivel de lluvia. A ver, está lloviendo, me encanta la lluvia, la música de fondo, todo. La verdad que me pasaría este gameplay sin hablar, porque me gusta mucho la música. Pero no tendría sentido eso, sería como un gameplay más. A ver, me encanta deslizarme por el piso, o sea, me hacía mucha falta en Crash Bandicoot 1. Y ya tenemos el primer camino de la muerte, o sea, camino de la muerte, así le llamaba yo de chico. Camino... Ruta School o algo así.
Ruta de la muerte, vamos a decirlo, ya fue. ¿Es uno de los caminos secretos? A ver. Ah, creo que para conseguir la gema azul, creo que hay una gema azul acá, tenía que pasarme el nivel sin agarrar ninguna caja, creo. O sea, es medio difícil, bueno, no es difícil, pero descubrirlo por primera vez me costó bastante. Me acuerdo que no sabía qué hacer y se me ocurrió hacer eso, porque en ese tiempo no había internet, no había nada, sinceramente. Capaz había revistas y todo eso, pero onda que yo no compraba esas cosas, al menos en mi país no era común. Como por ahora voy bien, ¿eh? ¿Cómo amo este juego? A ver, no sé para qué quiero eso porque salto. Esto me van a trolear, esto es lo más difícil, al menos para mí. Vamos. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bastante bien! ¡Empezamos bien, eh! Eso iba a ser difícil, al menos para mí eso es difícil. A ver, tenemos a Cuacu Dorado, así que... ¡No! ¡La puta madre! Ya algo tenía que pasar, ¿no? Aunque puedo... No puedo. A ver, no, me cago en todo. Ya, no. ¡Sí! ¡Vamos! No sé qué hice, pero se bugueó. O capaz si podía. No más a cagar. Yo creo a mi Cuacu Dorado. Y ahora salimos. Salimos creo que por el mismo agujero, creo que salimos. Y si salimos por el mismo agujero, bien. Creo que sí, ¿no? Creo que sí, casi me... ¡No! Me cago en todo, en serio. Ya. Bien, bastante bien, ¿eh? Bastante bien empezamos. Igual no pasa nada porque acá en Crash Bandicoot 2, las cajas cuando te morís cuentan igual. Si las agarraste, ya está, listo, las agarraste. Obviamente, atrás del checkpoint, ¿no? Me estoy trabando bastante y no me gusta trabarme cuando hablo. Me cago en todo, bien. Crash es bastante inocente, a ver. Bien, no tenemos a Aku Aku, me cago en todo. Pero no pasa nada, porque no hace falta Aku Aku. Al menos en este juego es más fácil que el 1. Y el 3 creo que es un poquito más difícil que el 2, creo. Bueno, depende de cada uno, ¿no? Yo, por ejemplo, capaz se me hace más fácil este nivel porque... Como lo jugué tanto... O sea, este nivel no, este juego. No sé si hay que ir por abajo. No. Me encanta mucho el soundtrack, porque onda que cambia bastante. Y lo Crash Bandicoot 3, lo que no me gusta es que el soundtrack como que se repite mucho. O sea, el bonus y los caminos de la muerte es como que son el mismo ritmo siempre, pero cambiando el... O sea, cambiando los instrumentos, ¿no? O sea, al principio me parece bastante bien, pero me parece más original cambiarle la música, ¿no? Como pasa acá. No sé por qué me esté trabando. Vamos, 45 cajas. Puta madre, ojalá me dijera cuántas cajas necesito. Aunque sería bastante fácil así. Acá tendríamos a nuestro primer Aku Aku. A ver, puedo pasar por allá. Bien, porque ahí me van a agarrar las ratas. O sea, me tienen que agarrar las ratas, pero yo soy tan vivo que no me van a agarrar. A ver, por acá también puedo hacer lo mismo. Vamos. No, me cago en todo. Bueno, no pasa nada, no, tampoco es tan difícil, ¿no? A ver, muérense. Vamos a hacer 3 niveles hoy, más o menos. Tampoco quiero que el video dure mucho porque quiero subirlo hoy. Y estoy grabando un poquito tarde, son las 5 de la tarde. Y el video quisiera que esté a las 8, pero lo dudo bastante. Pero vamos a intentarlo, ¿no? Tenemos el primer cristal, que estos cristales no estaban en Crash Bandicoot 1. Son nuevos. Ahora, hay cristales, gemas. Bueno, las gemas ya estaban, ¿no? Pero los cristales son nuevos. Son la fuente de energía que quiere Cortex para conquistar el mundo, como siempre, esa historia. Y tenemos la primera gema, el primer cristal iba a decir. No sé por qué me estoy trabando, ¿por qué me trabo? ¿Por qué te trabas? A ver, un poquito más tranqui, relájate. Puedes comentar bien. A ver, la gema azul, no sé si conseguirla ahora, no. Mejor no, porque si vamos a tardar mucho. Lo voy a conseguir fuera de cámara, aparte es bastante fácil. Y acá está el baile de Crash. El típico baile de Crash. Ay, qué nostalgia, la puta madre. A ver, ahora Cortex me va a romper las pelotas. A ver, Cortes, ¿qué quieres? Muy bien, Crash. Sabía que podía contar contigo. Ahora escúchame bien. Es difícil mantener estos hologramas. En el curso de mis estudios intelectuales he descubierto una fuerza que amenaza con destruir el mundo. Los cristales son la única forma de detenerlo. El destino del mundo está en peligro. Es imprescindible que me los entregues a mí. ¿Estás ahí, Crash? ¿Crash? ¿Dónde estás? No sé ustedes, pero yo odio profundamente la voz de Coco en este juego. No sé por qué, pero la odio. Me irrita un poco. Ahora vamos a entrar a este nivel que es uno de mis favoritos, que es de nieve. La verdad que nieve no se vio tanto en Crash Bandicoot 1. O creo que no se vio directamente. A ver,
Como me encanta como Crash hace con la boca así tipo el humo ese que te sale cuando hace frío. Me encanta mucho. A ver, Cortex me quiere engañar. Bueno, me está engañando directamente. Y Crash, como es tan pero tan inocente, cae en su trampa. Pero bueno, vamos a seguir porque si no, no tiene sentido, ¿no? No, deja de decir tantas tonterías. Por favor, deja de trabarte. A ver, acá podemos hacer... Bien, bien. La otra vez estaba viendo el video del uso que mostraba Crash Bandicoot 2 y le costó bastante agarrar esa bomba. No sé cómo le puede costar tanto, la verdad. A mí me parece fácil. A ver, pin, agarramos los tres acá y nos dan frutas Goomba. Goomba creo que era, Boomba con W creo que es, ¿no? Frutas Boomba. Bien, otro checkpoint, un pingüinito. Me encanta este espejito. Hola. Me veo lindo, ¿no? Me veo lindo. Esto me aplasta, cuidado. Bien. No sé por qué, pero me siento pro en este juego. Como me lo sé tanto, me siento pro. 14 vidas ya. Y acá tenemos una gema secreta. Me acuerdo que cuando era chico me mataba para agarrar esta gema. O sea, no podía agarrarla. Obviamente, para agarrarla tenés que ir por un camino secreto que está en otro nivel. Eso es lo bueno de Crash Bandicoot 2. Es que los niveles a veces se conectan. A veces están en un nivel y vas a un nivel pasado. No sé si me explico. Es bastante bueno eso. Aunque también es bastante más enredado. A ver, Tiki. Bien. Y acá... Bien, puedo. No sé por qué me siento pro. Obviamente los primeros niveles van a ser fáciles. Pero después se complica. Obviamente que tiene su dificultad este juego. Chicos, si no vieron el dibujo, o sea, el nuevo logo de mi canal, les voy a dejar una nota por acá arriba. Me olvidaba. La verdad que me gusta mucho y espero que lo valoren también. A ver. Tiki tiki. Otro Akuaku y no puedo tener al tercer Akuaku. A ver, creo que acá no puedo tener todas las cajas. Creo que tengo que seguir por el camino secreto que está allá arriba. Así que no me voy a hacer ilusiones. O creo que sí puedo tener. Ah, la verdad que no me acuerdo, sinceramente. A ver, tiki tiki, bien. Morite. Los pingüinitos son tan cute. O sea, son bastante tiernos los personajes. Las focas, bueno, las focas son tiernas, ¿o no? Bueno, sí son tiernas las focas. Pero es como que... No sé por qué Crash es tan así. O sea, qué maldad. Creo que no hay nada por acá. Sí. Ah, allá arriba. No, me cago en todo. No, es imposible obtener. No puedo tenerlo. Tenía que haberme subido allá arriba. Me cago en todo. Aunque me puedo suicidar, ¿no? A la mierda, no. Cuando me quiero suicidar, no me puedo morir. ¡Vamos! ¡Por fin! No, perdón, pero en serio, me tenía que suicidar porque quiero agarrar todas las cajas. Morita, pingüinito, lo siento mucho. Agarramos las cajas acá. Todo perfecto en este video, casi me muero. A ver, tengo que subirme arriba de esa caja. Me tengo que subir arriba de la caja. Creo que ya está, a ver. No está, a ver. Vamos. Bien, creo que ya está. ¡Sí! ¡Vamos! Vamos bien. 16 vidas. Tengo todas las cajas, creo. Espero tener todas las cajas. Casi me muero. A ver, tiki. Y tengo la gema, por fin. Este nivel ya lo tengo completo. O sea, voy a completarlo fácil este juego. La verdad que me está yendo bien. Me encanta cómo me está yendo. Excepto como estoy comentando, porque me estoy trabando. No sé por qué me estoy trabando. ¿Por qué me trabo, chicos? ¿Por qué? O sea, hace mucho que no grabo un gameplay, o sea, hace más o menos una semana y pico. Y acá está el típico baile de Crash otra vez, que me encanta. Qué lástima que lo sacaron, aunque en el remake lo hicieron, pero un poquito diferente, ¿no? Ahora me callo otra vez. Vaya, ayudas a Cortex a reunir cristales y de paso has encontrado una gema interesante. Bien, Crash. Que sepas que mientras estés aliado a Cortex, serás mi enemigo y haré lo que sea para detenerte. Si tanto te preocupa el destino del mundo, debes reunir las gemas y no los cristales. Si consigues las 42 gemas, las usaré para apuntar un rayo láser que destrozará a Cortex y la estación espacial que ha construido. Hasta entonces, he de usar todas mis fuerzas para detenerte.
¿Qué carajo? La voz de Embryo, la verdad que es media rara acá. O sea, no me gusta mucho, pero bueno, es lo que hay. Y la voz en inglés no me acuerdo mucho, así que me estoy quejando al pedo. Bueno, vamos a Hang A, que un suscriptor me dijo que por favor que ponga un poco más alta la música. Y bueno, vamos a ponerlo un poquito más alta, así que me voy a callar un poquito mientras empecemos. Vamos. Jodeme ahí que me pegué. No, la puta madre, otra vez me pego. No puedo tener Aku Aku perfeccionado, ¿no? Acá. Pero. En serio. Bueno, tengo checkpoint, así que no pasa nada. Y el... en serio. El tiempo que vieron hace un ratito, no quise explicarlo porque no quise hablar. Oh, basta, deja de perder. El tiempo ese, tenés que llegar a la meta antes que se acabe el tiempo eso y tenés una gema. Pero por ahora no lo vamos a hacer, porque quiero ir acá al bonus. Y vamos a completar las gemas agarrando todas las cajas. A ver, tiki. Matamos acá. ¡No! Es difícil romper estas cajas como lo hago en Crash Bandicoot 1. No sé por qué, pero me está costando un poco. ¡Ah, es que me encanta tanto la música de fondo, carajo! ¡Tan! Tan 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 pam para pa pa pam pam para pam pam para pam 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 pam. Ya sé, canto horrible, chicos, pero que estoy emocionado. Ah, no voy a poder completar el juego porque acá falta la gema, la primera gema que está en el primer nivel, así que me habría convenido usar el tiempo, ¿no? Pero bueno, sí, retrasado, me falla. A ver, tiki tiki checkpoint. Y ahora sí, por favor, conducí bien esto porque te vas a morir ahora. No tengo Aku Aku. A ver, vamos bien por ahora. Lo que pasa es que si hago así, si hago el impulso, es como que pierdo el control de esta cosa que no sé cómo se llama. No sé cómo se llama, la verdad. A ver, vamos. Bien, ya terminamos el nivel. Creo que terminamos el nivel ya, sí. No me vas a cagar, plantita, bien. Y me faltaron, bastante caja me faltaron. Pero eso porque tenemos que ir al camino de la muerte. No sé por qué le llamo así, caminos secretos. O no sé cómo decirles. Bueno, ya completado este nivel, vamos dejando esto por acá. Así ya continuamos con los otros niveles que faltan para el próximo video. Ay, me rompe las bolas otra vez. O sea, al principio te habla tanto. Tres cristales, no está mal. Veo que vas cogiendo el truquillo. Necesito conservar energías. Estaremos en contacto de nuevo cuando consigas el quinto cristal. ¡Wow! ¡Pero qué misterioso que sos! Como sea, chicos, las voces como que me voy a ir acostumbrando, pero a Coco no me acostumbro ni ahí. Lo bueno es que vamos a saber un poco más de la historia, aparte que los juegos están relacionados. Esto es un año después de Crash Bandicoot 1 y la verdad que me gusta mucho. Va a estar interesante esto, así que ahora me voy despidiendo, pero no sin antes mandar saludos. Un saludo para Marcelo Muñoz, Eduardo Bandicoot y para Matt el Bandicoot, quien me dejó su dibujo que por acá se lo estaré dejando y me voy despidiendo. Espero que apoyen mucho la serie como en Crash Bandicoot 1 y ya estamos llegando casi a los 2000 suscriptores. ¡Madre mía, Willy! Así que sin más que decir, se cuida mucho y nos vemos en la próxima. ¡Chao!